Hoy vamos a reconstruir este motor de un Honda Civic 2005 1.7 VTEC. La serie del motor es el D17A2, ¿okay? Así que anteriormente se había hecho un video, se había explicado el por qué se desarmó, el por qué se iba a reconstruir, salieron las causas por las cuales pues se mandó al Machine Shop. Y el Machine Shop no los entregó, se les mandó a hacer lo que se conoce aquí en Estados Unidos como el Master Kit, donde te cortan el cigüeñal, te cortan el bloque, cepillan la cabeza o te la cortan, dependiendo lo que tenga. Y el Machine Shop te lo entrega listo para que uno lo arme junto con las piezas pues, que se van a reemplazar, que son los metales, empaques, sellos, bandas, bomba de aceite, en fin, todo lo que debe de llevar el motor. Así que en esta ocasión nos tocó reconstruir este motor del Honda y como primer paso vamos a instalar lo que se le conocen los metales de bancada. Hay metales de bancada, hay metales de biela, okay, o también como se le conocen en inglés los main bearings, okay. Así que como primer paso vamos a hacer esta instalación de los metales, okay, aquí los metales de las bancadas, que okay. Posteriormente se van a instalar también los pistones, se van a instalar los metales de biela como se le conoce. Así que pues bueno, vamos a hacer la instalación de estos metales para que ustedes se den cuenta cómo va a quedar aquí el armado. Los metales van a llevar una guía, okay. Van a llevar todo el tiempo una pequeña guía, como alcanzan ustedes a observar. Está esta pequeña marca, okay, que esta es la indicación de cómo es de que se va a sentar, okay, en este caso de la siguiente manera, así quedaría, okay, y así sucesivamente se van a instalar los demás. No pongan abajo del metal nada de grasa, absolutamente nada de grasa, nada de aceite, nada tienen que poner ahí. Lo que sí van a poner será en el metal, ya que caiga lo que viene siendo el cigüeñal aquí, para que el cigüeñal empiece a girar el lubricado y no empiece a girar pues en seco y se empiecen a rayar ya sea los metales o el mismo cigüeñal. Así que vamos a acabar de instalar estos metales de bancada. Ok guys, una vez que ya se acabaron de instalar los metales de bancada, también van a tener dos medias lunas que van a servir para el cigüeñal, okay, para que no tenga este juego hacia los lados. También van a tener guías esos medias lunas para la lubricación del mismo. Entonces puede que con el menor movimiento se caigan esos metales, pero ahí pueden agregar tantito si acaso pues un tinto lubricante o algo para que nomás las detengan. Yo ahorita las tengo en seco, probablemente se me caigan o pase algo, pero ustedes pueden ahí meter algo de lubricante. Entonces el lubricante que yo estoy poniéndole es el Engine Assembly Lube, okay, que es para los metales de biela de bancada, okay. Recuerden, eso es para que no trabaje en seco el cigüeñal, okay. Entonces vamos a tratar de poner ahorita el cigüeñal, lo vamos a aceptar aquí para que pasemos al siguiente paso, que es el montaje de la tapa del cigüeñal. Así que vamos a hacer ese siguiente paso. Okay, guys, ahora se van a poner los metales de la tapadera del cigüeñal. Ustedes como pueden aquí observar, trae dos guías. Entonces si la ponemos al revés, pues no queda, okay. Así que la vamos a poner de esta manera, como está, okay. Entonces aquí de la misma manera en que se instalaron los del bloque del motor, se van a instalar los de la tapa,
para que si ustedes ya nomás procedan a torquear esta tapadera una vez que esté ya los metales puestos, y no se olviden de lubricar. Vamos a ir a tratar de lubricar estos metales. Recuerden que el lubricante va en la parte superior, no en la parte interior. Así que, como siguiente paso, vamos a instalar esta tapadera de la siguiente manera. Okay. Okay. Una vez que se instale esta tapadera del cigüeñal, okay, hay que asegurarnos que el cigüeñal esté girando bien. Obviamente no está torqueada, no se están instalando los tornillos, pero una vez que se haga todo ese proceso, vamos a darle vuelta al cigüeñal. Entonces, para eso vamos a agarrar el torque y la secuencia. Okay. Entonces, el primer paso para torquear son de 18 foot pounds o 18 libras. El segundo es de 38 y la secuencia es como está aquí en la siguiente figura. Okay. Esa es la secuencia. Pues seríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que ya que tienen aquí ustedes esa imagen, yo voy a proceder a torquear y voy a proceder a finalizar este paso de aquí para pasar al siguiente paso. Ok, guys, una vez que se torqueó, ya que la tapa del cigüeñal, ya están los tornillos del cigüeñal o de la tapa del cigüeñal bien torqueados con la secuencia que se debe de hacer, se va a proceder a girar el cigüeñal de la siguiente manera. Tiene que girar libremente, sin ninguna sin ningún estorbo, sin ningún exceso de fuerza. Tiene que girar libre y suave, ¿verdad? Tiene que girar de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque si empezamos a poner presión, que tengamos que hacer demasiada presión, o la cortada no fue correcta, o los metales no son a la medida, okay, pero para eso tuvieron ustedes que hacer algo que se llama la prueba del plastic gauge antes de hacerlo, de instalarlo, ¿eh? Entonces esto es para aquellos que les hacen un trabajo y no se sienten confiables del machine shop, ¿eh? Entonces yo con este machine shop ya tengo trabajando pues aproximadamente unos 10 años ya, y pues nunca, hasta ahorita nunca me ha salido un motor que se me atore o que tenga yo que hacer la prueba del cigüeñal, puesto que el trabajo de ellos pues me dan garantía, todo va garantizado, mano de obra, partes, todo. Así que la cortada, los metales, pues es bien importante, porque si no se empiezan a atorar. Y aquí un ejemplo, si se me llegara a atorar o llegara a hacer demasiado exceso de fuerza, pues prácticamente quitaría yo la bancada, la tapa de las bielas de bancada, y haría la prueba de plastic gauge. Y si ahí saldría que pues está mal cortado o los metales no son, pues se regresaría antes de seguir armando, ¿verdad? Entonces hasta aquí se pararía, se vuelve a desarmar, se pone el plastic gauge y se le haría la prueba, ¿verdad? Igual con los metales de biela, ¿verdad? Así que como siguiente paso, señores, vamos a hacerle la instalación de los pistones. Pero antes de hacer la instalación de los pistones, se le van a poner los anillos a los pistones. Así que ya tenemos acá los anillos listos, ¿verdad? Anillos listos. Los de cómo van a ir instalados, vienen aquí su manual de instalación, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, entonces aquí nos dan los anillos primarios, los anillos de aceite, los intermediarios y los anillos de los secundarios, ¿ya? Así que así como lo estamos sacando aquí de la caja, no se han movido así, ¿ya? Se están sacando. Vamos a empezar con los anillos de abajo, los anillos secundarios, los que van aquí en la tercera ranura. Okay. Suelten, así como está sacando, vamos a sacarlos así,
No lo vamos a voltear hasta ahorita, vamos a sacarlos ahí. Y vamos a agarrar uno. Tienen ustedes que tener aquí en cuenta si hay algún punto en la parte de arriba. Ok. En este caso, puntos no hay, nomás hay estas pequeñas letras. ¿Ya? Ahí como pueden ustedes ver, 75 domestic en Japanese es lo que significa DNJ. Ok. Aquí hay una marca, fíjense bien. Aquí hay una ligera pestañita. Aquí. Ok. Eso nos indica que este anillo va a ir en la parte, va a ir así. Instalado. No va a ir así. Ok. Así que vamos a ver el papel de instalación. Ok. Como nos lo está aquí haciendo la referencia. Ok. Así que vamos a hacer la instalación de los anillos, señores. Vamos a dejar esta pieza en la parte superior. Así que vamos a hacer la instalación. Ok, guys, vamos a proceder a instalar los anillos a los pistones. Tenemos aquí los anillos de aceite. Ok. Aquí están los anillos de aceite, como pueden ustedes observar. También tenemos por los anillos secundarios. ¿Ya? Y estos los que vienen siendo los primarios, que van a ir a la primera ranura. Ok. Entonces, siguiendo las direcciones aquí de la hoja de instalación, dice que vamos a instalar, aquí está la figura, los anillos con las marcas hacia la parte superior, hacia la parte de arriba donde dice stamped. Ahí vamos nosotros a observar que los pistones van a llevar aquí unas pequeñas codificaciones, unos pequeños números. Aquí los anillos de los pistones, igual aquí los primarios van a llegar unas pequeñas letras. Pues estas letras, de acuerdo a lo que está aquí en el manual de instalación de los anillos, tienen que ir para la parte de arriba. Okay. Pues estos de aceite no traen marca, no traen nada, entonces se pueden poner como sea, aquí no hay problema. Así que vamos nosotros a proceder a instalar estos anillos de aceite del primer pistón. Ok. Vamos a instalarlo. Procuren que estas ranuras no queden encontradas con las del aceite ni con la otra ranura que ven en la parte de arriba, que eso puede hacer que pase aceite. Segundo. Ok. Así que pueden observar que queda una ranura. Y acá quedó la otra ranura. Ok. Entonces ya se instaló los anillos de abajo. Los anillos los de aceite. Ahora vamos a instalar el siguiente anillo. Vamos a introducirlo de la siguiente manera. Ok. Hacerlo de la siguiente manera y damos el giro. Vamos a hacer un pequeño levante aquí para que se instalen. No lo abran mucho porque lo pueden dañar, lo pueden quebrar. Ok, ya se instaló. Y vamos a agarrar ahora el primario, igual de la siguiente manera. Lo vamos a meter así, levantamos aquí y ahí queda. Entonces, así como se instalaron en este pistón, se van a instalar en los demás. Así que vamos a proceder a instalar
los demás anillos en los demás pistones. Ok guys, una vez que se instalaron ya los anillos en los pistones, vamos a proceder a poner los metales, que vienen siendo los metales de biela. Ok, aquí como se pueden ustedes dar cuenta, ya los tengo aquí listos. Igual traen su guía, esta pequeña ranura que ven ustedes aquí. Ok, aquí. Así que se van a introducir de la siguiente manera. Recuerden, no tiene que haber aquí presencia de aceite, presencia de grasa. Se instalan así de la siguiente forma. Igual en la de la tapadera. Ok, no hay nada. Su guía. Y ahí está. Así como se instalaron, se va a instalar el siguiente. Ok. Ok guys, una vez que se acabaron de poner los anillos en las ranuras del pistón y los metales de biela, acuérdense en todo el tiempo de lubricar antes de instalar el pistón. Aquí como ustedes pueden observar, lleva una flecha apuntándose la parte frontal de lo que viene siendo el pistón número 1, o donde viene la bomba del agua, donde viene la banda del tiempo. O sea que va a ser la instalación de este tipo así. No lo vamos a poner al revés, así no se tiene que poner. La flecha nos indica que tiene que ir hacia el frente del motor, o sea, donde va la bomba de agua, donde va la bomba del aceite, donde va la cadena o la banda del tiempo, según lo que lleve. Y vamos a usar el opresor de anillos, esta herramienta. ¿Okay? Vamos también a usar tantito aceite para lubricar lo que viene siendo el cilindro, antes de instalarlo. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera, así. Y vamos a poner como se ha dicho, tantito aceite, ya sea aquí en la corona del pistón, que ¿okay? No es para lubricarlo. No importa de qué tipo de aceite sea, si es aceite de transmisión, aceite de motor, esto no es para la pura instalación. Pueden usar alguna grasa especial, ¿ya? Ok, entonces vamos a instalarlo de la siguiente forma. Ok guys, vamos a proceder a instalar el último pistón, el número 4. Acuérdense, lubricamos, ok, por los metales. Vamos a lubricar. Vamos a usar el opresor de anillos también. Vamos a hacer un martillo de goma, o hay uno de madera que tengan ustedes, u otro similar para golpear el pistón. Ok, entonces muchas veces se puede requerir ayuda de otro compañero ahí. Entonces aquí voy a necesitar la ayuda de mi hermano. Yo lo voy a apretar aquí, aunque muchas veces pues no es necesario, pero vamos a hacerlo de esta manera. Acuérdense de usar el opresor de anillos correctamente. El opresor de anillos trae una posición que en algún lado trae una flecha que indica cuál es la parte superior y cuál es la parte que va hacia abajo. ¿Okay? Entonces vamos a proceder a instalarlo. ¿Okay? Así de fácil se va a instalar. Pueden usar de muchos tipos de opresores de anillos, ¿verdad? Y si va a instalar en la parte de aquí de abajo, la tapadera de la biela, muchas veces hay mecánicos que trabajan pues diferente, ponen esto al final, ¿verdad? Entonces yo lo puse antes. Es un poquito más complicado, un poquito más laborioso, pero es igual, es la misma cosa, trabajan igual. Cada quien va a usar su forma de trabajar, su manera de hacer su trabajo. Así que vamos a instalar la tapa ahora. Ok, vamos a lubricarla para que así ustedes ya se den cuenta de cómo se instalaron, y posteriormente de los pistones, de los anillos, todo eso que se instaló, pues vamos nosotros a instalar lo que viene siendo el sello del retén trasero, del cigüeñal, y la bomba del aceite,
igual del cigüeñal o del motor, ¿verdad? Para que así sigamos el procedimiento de la tapa del lo que le llamamos el oil pan o la del cárter, ¿verdad? Así que vamos a proceder a finalizar la instalación de esta tapadera y les voy a dar a conocer el torque, a cuánto vamos a torquear nosotros estas tapaderas, ¿ok? Así que vamos a proceder a terminar este ensamblado. Ok, guys, vamos a agarrar el torque. Las bielas van a ir a un torque de aproximadamente 24 foot-pounds. El torque ya está seteado 24. Ok, ahí. Ok. Igual ya está torqueado. Ok. Se van a torquear todas las tapaderas a ese torque, y una vez que se acaba de hacer el torque, recuerden girar el cigüeñal para que no haya ahí algún atoramiento, algún atraco ahí que se vaya a atorar pues el cigüeñal por los metales. Recuerden que si se atora o pasa algo, que están haciendo demasiada fuerza, hay que desarmar todo otra vez y hacer otras pruebas diferentes para ver por qué se está atorando aquí. Así que vamos nosotros a acabar de torquear los otros dos que hacen falta. Instalamos la bomba del aceite, instalamos el retén de el sello del retén del cigüeñal de aquí atrás para que podamos poner nosotros lo que es el cárter. Así que vamos a proceder a hacer eso. Okay, una vez que ya se acabó de torquear, señores, se gira. Okay. Se gira para que no pase por alto ahí algún pequeño problema. Okay. Así es que está girando libremente. Pues finalizamos la torqueada de bancada de bielas y vamos a seguirnos a saltarnos al siguiente paso, que es el de la bomba del aceite y el del sello de atrás, el del sello del retén trasero. Así que vamos a hacer eso. Estamos aquí instalando la bomba del aceite. Ok. Marca DNG. Es Domestic and Japanese Parts. Ok. Parece que esto es una aftermarket part. Es una parte, pues ya no es original. Pero para muchos carros importados y domésticos, esa es la marca que se utiliza. DNJ. Es la que rifa. Hay más, pero estas son muchas veces de acuerdo a las posibilidades de la gente. Así que vamos a acabar de instalar esta bomba del aceite y nos procedemos a instalar el retén trasero, señores. Para que de ahí pongamos el sedazo de la bomba del aceite, el cárter y lo que tenga que continuar, como la bomba del agua también. Creo que la bomba del agua de una vez nos la vamos a poner ya que estamos aquí, para no estar haciendo mucho movimiento. Así que vamos a instalar esa water pump, señores. Guys, ya que se puso el sello detrás, lo que le llaman el retén trasero, se puso la bomba del aceite también, se puso la bomba del agua. Okay. Como ustedes ahí observan, pues ya vamos a casi a la mitad del trabajo. Vamos a proceder a poner el sedazo o el filtro de la bomba del aceite. Ok. Y y vamos a proceder a poner ahora lo que viene siendo pues el cárter. Así que vamos a proceder a poner el filtro de la bomba del aceite. Ok, guys, una vez que se instaló el cárter, bomba de agua, bomba de aceite, el sello trasero o el retén detrás del cigüeñal, vamos a proceder ahora a poner el empaque de la cabeza, posteriormente la cabeza, los torques, todo. Pero recuerden bajar un tanto, pues una pulgada o dos pulgadas, una pulgada bastaría para que se bajen los pistones donde está el punto muerto superior en el número 1. Okay, bájenlo todo el tiempo porque a la hora de que se ponga la cabeza puede que quede las válvulas abiertas, ¿eh? Cuando van con el ya cuando van los árboles de levas puestos en la cabeza, puede quedar una o dos válvulas abiertas o pueden pegar con los pistones. O sea, para evitar esto vamos a dejar así los pistones. El punto muerto superior pues ya no lo vamos a dejar como lo solíamos dejar, ¿eh? Lo subimos y lo bajamos o lo regresamos una pulgada para atrás, ¿ya? Así que vamos a proceder ahora
lo que es a poner el empaque de la cabeza y montamos lo que viene siendo la cabeza también del motor. Ok guys, tenemos aquí el empaque de la cabeza. Muchas veces los empaques vienen con una marca que dice up o una marca que dice down o algunas letras. Entonces en este caso este empaque no trae absolutamente nada, ni una marca. Okay. Algo que me dé referencia a cómo tenga que ir. Pero si ustedes se dan cuenta, no puede ir de las dos maneras. O sea, tiene la figura muy, muy, muy diferente. Si nosotros lo ponemos así, y si no da, pues simplemente lo tenemos que cambiar, ¿verdad? O tenemos que buscar su forma, cómo tiene que ir. Entonces en este caso el empaque va a quedar asentado de la siguiente manera. Así es como va. Ok. Acuérdense, lleva dos pequeñas guías para dirigir la cabeza y que no se mueva la cabeza a la hora de sentarla una vez que ya se puso el head gasket, ¿ya? Entonces va a quedar de la siguiente manera, pero algo muy importante que se les recomienda, eso es opcional, vamos a usar lo que viene siendo spray, el spray copper, es para que agarre un mejor sellamiento el empaque a altas temperaturas, ¿verdad? No se empiece a abrir o no se empiece a quemar. Es como un refuerzo, vamos a ponerle así, una capa que va a reforzar más a la hora de que se esté torqueando, que se quede más adherido, más prensado, ¿verdad? Y no haya esas pequeñas fugas de compresión. Así que vamos a proceder a rociar el empaque con el copper, el spray copper, y posteriormente sentamos el empaque y nos dirigimos hacia la cabeza para asentarlo. Ok guys, ya que se sentó el empaque de la cabeza, vamos ahora a proceder a asentar lo que viene siendo, pues, lo que le llaman en México la culata. Okay, que vamos a asentar de la siguiente manera. Ok, queda bien bien asentada. Y vamos a agarrar nosotros los tornillos de la cabeza. Acuérdense que muchos fabricantes recomiendan que se pongan nuevos, no son algunos pues, reusables, ¿eh? Así que vamos a poner los tornillos y ahorita les voy a mostrar el torque y la secuencia de este torque, pues, de la cabeza, ¿eh? Lo vamos a mostrar a cuánto va, cuántas libras lleva, cuántos grados, todo eso, para que ustedes ahí tomen nota en caso de que tengan algún motor similar. Ok, así que vamos a sacar el diagrama del torque y su torque. Ok guys, aquí como pueden ustedes observar, tengo ya el torque, la secuencia de los tornillos de la cabeza, cómo se van a torquear. Vamos a empezar de dentro hacia afuera, ¿verdad? Equitativamente, así como está, tipo caracol, lo que le llaman. Así que este es la secuencia del torque, ok, la secuencia y las especificaciones es de que el primer paso le vamos a dar 14 foot pounds o 14 libras, el segundo paso 36 y el último paso le vamos a dar 49 foot pounds. Así que tenemos que seguir ese torque de tres pasos al pie de la letra, así como nos lo está marcando el fabricante. Así que como siguiente paso vamos a iniciar el torque de esa cabeza. Ya le estamos dando el último paso aquí del torque. 49 foot pounds. Posteriormente de esto vamos a poner el árbol de levas. Okay. Vamos a ponerle sus tapaderas. Para que también sean torqueadas como debe de ir. Okay. Okay. El último paso, acuérdense, fueron 49. Ahí está. Ok. Una vez finalizado ese torque, vamos a proceder a poner la tapa o las tapas del árbol de leva, ¿verdad? Ahí es donde van a empezar a hacer presión las válvulas
es donde ya las válvulas se van a abrir unas y otras se van a cerrar. Es por eso la cual pusimos este cigüeñal un poquito este movido para que los pistones bajaran. Y a la hora de estar poniendo este, pues los rocker amps, las tapas, todo lo que debe llevar ahí, balancines, pues este, eso van a ocasionar que se abran las válvulas, ya sea de intake y de escape. Y si no está esto como yo lo dejé, que esté en el punto más superior, pueda que más de una válvula toque con el pistón. Aunque no todos los motores van a hacer eso, pero como decimos, solo pues en caso, ¿verdad? Solo en caso de que llegara a suceder o no, pues hay que evitar doblar válvulas o evitar hacer algún mal trabajo de ese tipo. Así que como siguiente paso vamos a poner este, pues los rocker amps, vamos a ponerse sus tapas, todo ya aquí viene completo, ¿verdad? Para que posteriormente se torque a lo que va especificado el fabricante. Así que este, como siguiente paso, vamos a hacer este, la puesta de los rocker arms. Ok guys, los tornillos de las tapaderas del árbol de levas o el camshaft bearing cat bolt se van a torquear de dos diferentes maneras, puesto que trae dos medidas de tornillos, unos de 8 milímetros y otros de 6 milímetros. So, los de 8 milímetros se van a torquear a 14 foot-pounds, que son de aquí hacia acá, que son los tornillos del centro, pues prácticamente los de la cabeza, los que van a ir este, montados ahí en el árbol de levas, de aquí para acá. Estos se van a torquear a 14, y los más pequeños de 6 milímetros se van a torquear a 8.7 libras, ¿ya? Entonces vienen siendo el 11, 12, 13 y 14 los más pequeños, y del 1 al 10 son los más este, los más grandes, ¿ya? Igual nos marca aquí el camshaft pulley. Este, el camshaft pulley, también lleva un torque de aproximadamente 27 foot-pounds, ¿ya? Entonces este también se tiene que torquear, el del árbol de levas, la polea del árbol de levas. Así que este, vamos a hacer ese torque, señores, y posteriormente este, pues vamos a avanzar al siguiente paso. Así que vamos a hacer eso. Ok guys, una vez que se acabó de torquear lo que viene siendo las tapas del árbol de levas, donde están también este, los rocker arms, vamos a instalar también esta, este plástico que es el cobertor, o más bien es parte del cobertor de la banda del tiempo. Okay, es el que va a ir detrás de la banda del tiempo. También podemos aquí apreciar el camshaft position sensor. Okay. Así que este, vamos a dar el último torque, que viene siendo el de la polea del árbol de levas. Ok, dijimos que este iba a 27. Vamos a este, preparar el tornillo, el torque. Este ya es el último torque que se le va a dar aquí lo que es en la cabeza. Vamos aquí a necesitar meterle algo para que no se gire lo que viene siendo el árbol de levas. Aquí no importa si se mueve, se va a volver otra vez a poner a tiempo. Recuerden, por eso se puso el pistón abajo. Ahí está. Ok. Ahora sí, vamos a poner la cabeza lo que viene siendo a tiempo. Ok. Para ahora sí ya empezar este a tiempar, como luego dicen, ¿eh? Vamos a empezar a poner a tiempo. Ahí está, ya quedó el árbol de levas este en punto muerto superior, por decirlo así. Ya está la marca aquí. Recuerden que antes de quitar la banda del tiempo, nosotros hicimos marcas aquí junto con la banda, para que la banda nueva que se va a poner se marque al mismo par de la banda vieja usada y se ponga como debe de ir. Así que como siguiente paso, pues vamos a acabar de armarlo aquí, lo que viene siendo el tensor de la banda, la polea del cigüeñal. Ok, vamos este, a poner los demás accesorios que se hagan falta aquí en frente. Ok, igual vamos a darle a conocer a ustedes cómo vivir la banda del tiempo, vamos a dar una toma mejor. Así que mientras, nosotros vamos a poner lo que viene siendo el tensionador de la banda y los demás accesorios que hagan falta aquí. Ok, así que vamos a hacer eso. Ok guys, ahí como pueden ustedes este, observar, pues este, ya se puso la banda del tiempo. Recuerden, se marcó como se estaba marcando la otra, la usada, los mismos puntos. Ok, ahí están los mismos puntos de aquí, las marcas, las referencias. Entonces, para que se les haga a ustedes este un poco más fácil ahí lo que es este, la puesta de la banda.
Aquí traen una chavetita para el tensonador, para que nosotros a la hora de poner la banda no nos estorbe lo que es el tensonador. Para eso es esta chavetita que traen, para hacer presión, ¿okay? Entonces, una vez que ya está bien tensado como está ahí, vamos a proceder a apretar el tornillo con las libras que debe de llevar, y vamos también a proceder a poner este crankshaft que va en esta posición, ¿okay? Ahí. Igual la tapa, la polea, cigüeñal. Entonces, lo que ustedes ahí tienen que observar es cómo es que quedó el tiempo, ¿verdad? Ahí. Ok, marcas arriba, el up. Ok, banda marcada. Ok, los puntos de referencia que yo hice al principio. Entonces, una vez que ya esté, que ya estoy entensada, pues vamos a apretar eso y vamos a quitar la chavetita aquí, para que quede todo bien bien prensado. Ok guys, una vez que se acabó de instalar la banda del tiempo, se pusieron los demás accesorios. Como ustedes pueden aquí observar, ya está la polea, ya está la tapadera de la banda, o parte de la tapadera de la banda. Se puso el knack sensor, el oil pressure switch, es el testigo para la luz en el tablero. También se puso el conductor del agua, de la bomba del agua, empaques, okay, la tapadera. Entonces, prácticamente este motor pues ya se acabó de reparar, ya se acabó de ensamblar, más bien dicho. El siguiente paso que vamos a tomar es el de la puesta del flywheel en la parte trasera del motor, la puesta pues también del clutch, ¿verdad? Porque también se va a reemplazar, se va a poner nuevo, y se va a mostrar por qué se está poniendo nuevo, por qué se va a reemplazar una vez que ya se está reconstruyendo el motor. Así que pues bueno, aquí va a concluir lo de este motor. Ya nomás nos falta poner el flywheel y sus accesorios, como es el clutch y la otra tapa que va aquí enfrente, la otra tapadera de la banda del tiempo. Así que pues, siguiente paso, vamos a poner ese flywheel con el clutch. Ok guys, aquí tenemos las partes con las que venía el motor, ¿verdad? La transmisión, o sea, las partes de la transmisión, el plato presor del clutch, lo que viene siendo el plato de embrague, lo que viene siendo el clutch, ¿verdad? Lo que viene siendo aquí el flywheel. Entonces estas son las condiciones con las que se están sacando esas piezas, y es por eso que el cliente pues ha decidido pues reemplazar todo por nuevo, ¿verdad? Tenemos aquí el valero que va en la transmisión, el valero de empuje, ¿eh? O el que llaman en inglés el release bearing. También tenemos la horquilla, el que se va a encargar de hacer esa función, ¿ok? Entonces, estas piezas pues aquí están de buenas condiciones. Tenemos el bearing, el que va a entrar para la herramienta que se conoce como el piloto, ¿verdad? O el alineador de la transmisión. Una vez que esté aquí colocado el flywheel en el motor, se va a instalar pues este valero, o antes de instalarlo también se puede instalar ese valero. Tenemos aquí pues igual el clutch, okay, de la marca Exire. Ok, tenemos también aquí el plato presor, el plato de embrague. Ok, entonces todas estas van a ir pues son partes nuevas que una vez que ya se quitó el motor pues se van a tener que reemplazar, una por las condiciones y dos para no hacer doblemente el trabajo en el futuro. Aquí tenemos ya el valero nuevo. Ok, chequen la diferencia de este al otro. Ok, ya se empiezan a sonar los valeros ahí adentro. Ok,
Entonces este pues ya no va a tener mucha vida, pero aún así pues está funcionando, pero no es recomendable que se deje. Así que vamos a instalar ahorita como siguiente paso lo que viene siendo el flywheel, lo que viene siendo el balero que va aquí en el flywheel para alinear la transmisión con la herramienta especial, el piloto guiador, pues el clutch, el plato presor, y pues vamos a empezar a pegar también la transmisión y pues lo que sigue, a montar el motor y todo lo demás. Así que como siguiente paso vamos a hacer estos pequeños accesorios, los vamos a poner aquí y vamos a también dar el final ya del video para concluir este video con la puesta de estos accesorios. Así que vamos a hacer eso. Okay, guys, para poder instalar lo que viene siendo el clutch, el plato presor, okay, el plato de embrague, vamos a necesitar nosotros de esta herramienta, de la herramienta que va a guiar, okay, se va a introducir de la siguiente manera. Todos los clutches de las transmisiones estándar vienen con esta herramienta, o si no la podemos comprar por separado, ¿verdad? Aunque es más difícil conseguirla por separado, okay, puesto que prácticamente es muy, bueno, aquí en California es muy difícil agarrarlas por separado estos. En fin, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo vamos a centrar lo más que se pueda, okay, y posteriormente vamos a guiarlo aquí en el balero que les había dicho. Vamos a meterlo, okay. El flywheel trae unas pequeñas guías. Vamos a encontrar esas guías para que quede bien asamblado. Ahí está, esas son las pequeñas guías que va a tener. Aquí lleva una, aquí lleva otra y acá lleva otra, ¿verdad? Entonces, aquí ya el clutch ya no se mueve, ya no se puede mover el clutch, ya no se nos puede caer, ya no se puede ir de lado porque ya tenemos aquí el piloto guiador, ¿verdad? El que va a guiar al clutch. Así que, pues bueno, no nos queda más que ahorita apretarlo. Vamos a hacer la puesta de este clutch. Hay que recomendarle al cliente todo el tiempo de que pues ya una vez que está fuera esto, pues hay que cambiar el clutch. Todo va a depender pues cómo se mire, ¿eh? Ok, guys, pues así quedó ya la instalación, ok, de la siguiente manera, le quedó así. Entonces ahora lo único que se procede a hacer es que retirar lo que viene siendo el guiador del clutch, ok, y ya no hay forma de que se mueva porque ya está con el plato presor, ya está haciendo presión. Así que pues bueno, el video aquí se va a concluir. Aquí vamos a terminar. Motor de un Honda Civic 2005, 1.7 VTEC, reconstrucción, ¿verdad? Salió por ahí la biela dañada, los metales de un pistón. Así que los espero para el siguiente video. Suscríbanse, dejen sus comentarios, denle like ahí al video. Y ahí estamos en contacto, señores.